Bueno, nosotros hemos montado un proyecto que a priori es un juego, ¿vale? El juego lo hemos llamado MonGlab. Lo primero que vais a ver ahí, evidentemente, que hay cuatro personas, estamos tres, el cuarto no ha podido venir. Entonces, por orden van Iván, Antonio y yo, que soy Ángel. La idea principal de esto era hacer un juego que fuera dinámico. ¿Tú lo ves o no? Estoy medio. Tengo con eso. Vale, era hacer un juego que fuera dinámico. A priori planteamos un rollo historia, de forma de que, en base a pruebas, el esqueleto iba a ser nuestro protagonista y él iba a ir pasando una serie de fases para llegar al objetivo. ¿Qué pasa? Que lo que venden cualquier juego, que es el sexo y la violencia, como el sexo está mal visto, hemos puesto una parte que es violenta. ¿Vale? Entonces, el juego lo hemos basado en tres etapas. Una primera, que es una prueba de inteligencia, en la que se van planteando distintas fases que va a contar Antonio. Quisimos hacer otra parte que fuera para memoria, planteando un Simón, pero se nos sugirió que el Simón era muy soso. Entonces se nos propuso hacer una cosa maravillosa que se llama NVAC, que si no sabéis lo que es, luego os cuento cómo funciona. Y por último tenemos también la parte violenta, en la que es una pelea en la que esta pequeña momia va a ser nuestro enemigo. ¿Vale? Nosotros lo hemos planteado por visualización con Buforia, a través de las marcas que trae, que era lo más cómodo. Y la complejidad principal que tenemos nosotros aquí es el código, toda la inteligencia, todo el mecanismo de decir cómo funciona el juego y cómo no. Además de eso, problemas que hemos ido encontrando. Quisimos ponerlo a priori dentro de las gafas del carbón. De hecho, tengo aquí para enseñaros un ejemplo de lo que queríamos que saliera, que es esto de aquí. Si os fijáis, os lo pongo aquí. Hay un pequeño puntero en el centro que él, al girar con el carboard, es el que va seleccionando a costa de un temporizador. Eso nos ha dado muchos problemas. Solución: no hay carboard. ¿Vale? Porque además quisimos ponerlo con la idea de que pudiera reconocer los botones, porque cada juego evidentemente tiene asociado una serie de botones. Pero claro, al ponerlo con el carboard generábamos la aplicación, porque de hecho la aplicación está generada. Pero al ponerlo con el carboard, evidentemente no podías darle al botón, tenías que hacer que te reconociese el mando además había que configurarle los botones con un programita de turno para que reconociese lo que hacía falta. Conclusión, muy cómodo todo. Y como era tan cómodo, pues hemos dicho, no hay carboard. Directamente pasamos ahora a explicar cada una de las fases y los problemas que hemos ido encontrando en todas ellas. Vale, primero tenemos una fase que consiste en preguntas lógicas. En un principio, con saber leer, deberías poder resolverla. Hay algunas más difíciles, otras más fáciles. Pero bueno, está pensado para un rating de edad de entre 6 y 99 años, lo siento por el que tengan. Y bueno, se os presentará una serie de preguntas. En concreto, tendréis que superar 5 preguntas. Y son aleatorias. Hay una base de datos con 15 preguntas. Y se cogen 5 aleatorias de ahí. Y nada, si contestáis bien, pues tendréis una animación y un sonido que lo corrobora, y si no, pues también tendréis otra que ya lo veremos en la prueba. Así, bueno, los problemas. A la hora de ir sacando las preguntas, ocurría lo siguiente: hay un contador por ahí que al tú contestar, él se supone que tiene que incrementarse para conseguir sacar la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre? Que al estar en el update, el tiempo que tú has pulsado y has quitado el dedo le ha dado tiempo a ejecutarse unas 1000 veces. ¿Y qué pasaba? El contador se ponía como en 1024 y se salía del rango del vector donde tiene las preguntas y destruía. Y básicamente es eso. Vale, ahora paso a explicaros el NVAC. ¿Alguien de aquí conoce qué es el NVAC de casualidad? Sí, coño. No, vale. Es un juego de memoria que es un infierno, básicamente, ¿vale? El juego consiste en que tú tienes una pequeña matriz de 3x3 en la casilla central está desaparecida y el juego lo que hace es testear tu memoria. Nosotros hemos podido hacer una versión simplificada porque esto cada vez iba a peor. Quiere decir, una vez que tenemos nuestra matriz,
se van a ir iluminando distintas posiciones. Además de las distintas posiciones, van a ir letras o números asociadas a las posiciones. Y tú tienes que estar pendiente de que en la posición anterior a esa haya salido lo que es lo mismo que está saliendo ahora. Es decir, supongamos que tenemos un único número, ¿vale? Un único botón. En ese botón sale un 0. La próxima vez vuelve a salir otro 0, tienes que pulsarlo, porque el anterior es el mismo que el que acaba de salir. ¿Vale? Eso es con un nivel. El siguiente nivel no es el anterior, sino que es el anterior al anterior. Y el de 3, así. ¿Vale? De forma de que esto cada vez se va complicando más. Y además, como ven que el juego es súper asequible, se les ha ocurrido la idea de que solamente poner la posición y una letra o un número no era suficiente. Le pueden poner o un color y entonces te ponen también el triple, o le pueden poner un sonido asociado y entonces ya te quieres pegar un tiro o cortarte la pecha. Una vez que tenemos claro cómo funciona esto, nosotros hemos montado en el NBAC tres estados básicos. Uno de ellos, que no está aquí, es con un único botón. Lo hacemos sencillito, con dos aciertos ya pasamos al siguiente. En el siguiente tenemos sus cuatro botones y en el último ya este es el toro. Yo no creo que se llegue aquí, pero está en el juego, ¿vale? Una vez que tenemos claro cómo funciona, tener presente que con el de un único botón es el justamente el que está detrás, con dos no es el que está detrás, sino el anterior a ese, y con tres el anterior del anterior del anterior. ¿Vale? Cuantos más niveles aumentes, más posiciones atrás tienes que tener en la cabeza. Conflictos de aquí, millones. Ya habéis visto que la lógica del juego es súper sencillita, evidentemente lo vamos a implementar de una forma muy exacta, muy fácil. Por ejemplo, cosas que hemos encontrado. Quisimos asociar la lógica del juego al botón, de forma de que así en el botón estuviera toda la inteligencia del juego y reconociera cuando estaba pulsado, lo que tenía que reconocer y lo que no. Conflicto, empiezan a aparecer valores externos que le hacen falta al script en cada una de las fases, se jodió el invento, ya no funciona. ¿Más problemas que se hayan encontrado aquí? Pues igual que le ha pasado a él con el tema del vector, más de lo mismo. Si tú asignas a que el número de aciertos tenga que ser un número, pero cuando le das el update empieza a generar un montón, se salta el rango y te empieza a decir, mira, sí, que tenías que llegar a cero, pero vas por 1100 no sé cuánto, por 3000 no sé cuánto, y entonces pega muchos saltos. Poco a poco los hemos ido arreglando y más o menos tenemos una versión que ahora os enseñaré. Por último está el de las peleitas, el juego que lo usa todo el mundo y para entretener, que es muy sencillito, que en cuanto enfoca la barca al número 0 sale nuestro mob y van saliendo mobs por los cuatro lados. Tú les vas dando los botoncitos de girar a la izquierda o girar a la derecha para que se vaya girando en el sentido contra las agujas de rojo o en el sentido de las agujas de reloj para estar frente a la bomba que te viene a ti y le das un puñetazo hasta que le da un puñetazo y se muere. Y lo que tienes que hacer es aguantar todo lo posible. Tienes tres corazoncitos de vida para que no te muera la primera. Y el juego es muy sencillo, cada 5 segundos va saliendo una momia nueva y cada 30 segundos la momia va yendo un pelín más rápido, por eso es un poquito más complicado. Pero pillar el truco a dar un pedazo cuesta un poquito. El problema que ya vamos a encontrar aquí fue que si aparecían varias marcas, al principio estaba hecho para las gafas, estaba hecho que aparecía una marca y las otras tres eran los botones de cambio en vez de ser los botones en la pantalla. Entonces si no estaba muy bien cuadrado, la momia salía donde querían. Se puede encontrar el muñequito aquí, la momia saliendo a varios metros, pasando por delante y no puedes darles. Entonces, la solución que se encontró, pues, si quitamos las marcas, o pues, si quitando las marcas esas, pues ya las momias salen bien y no se cruzan. Porque sabe respecto a la pantalla, no sabe respecto a la marca, ¿no? No sabe respecto a la marca, pero sabe respecto a la marca donde quiere. A lo mejor está el bicho aquí, está la momia saliendo un poquito más para adelante, cruzándose en otro lado. Si no está exactamente, como lo pones las marcas en el Unity, puedes comprar las marcas y ponerlas en cierta posición. Si no está en la realidad en la misma posición que está en el editor Unity, eso no sale como quiere. Tiene que estar exacto, exacto, exacto. Si no, aunque lo muevo un poquito hacia la derecha, ya sale un punto hacia el cuadrado. No se puede explicar el problema. Y ahora vamos a hacer la demostración. Porque no sabes cómo.
intentamos. Sí, eso sí se nos ha olvidado decir. Tenemos música asociada a cada una de las escenas. Entonces, claro, como es en streaming, pues no va a sonar aquí, va a sonar en el teléfono. Así que vamos a ir un poco a ver, pasa eso. El menú que hemos hecho simplemente está las tres escenas por separado. La idea era que el jugador, cuando fuera jugando a cada una de ellas y las fuera pasando, pudiera ir de una a otra. Pero claro, si lo poníamos así fijo, iba a llegar el momento en el que nadie iba a llegar al final cuando atravesara el elevador. Se ve, pero bueno. ¿Hay forma de girar? Abajo hay un botón, ¿no? ¿Pero es un botón? Es un botón. Son botones que están asociados al de este. Lo que pasa es que hay muchas veces que cuando pones la aplicación y pones en Unity la marca, él solo te pone el objeto que tú le asocias a la marca en Pernambuco. Y cuando te lo tienes que traer de vuelta, te está moviendo también la marca. Entonces tú tienes que separar, ponerte a moverlo, aunque lo coloques en la misma posición, a los tamaños. Una maravilla, una alegría. ¿Alguien se atreve? ¿Alguien quiere contestar? ¿Alguien quiere jugar? Si no, una aleatoria. ¡Shio! Por lo menos desconoce el día. Si acertamos conseguimos puntos, si fallamos no conseguimos nada. Y damos paso a otra escena. En el TDBAC hemos establecido que cada una de las escenas tiene un número de aciertos necesarios. Para la primera lo hemos puesto sencillito, le hemos puesto 2. Para la segunda lo hemos incrementado un poquito y hemos puesto que tiene que tener 5 aciertos. 5 aciertos entre valores del 0 al 5. Y se tienen que repetir. Entonces lo mismo en el primero. Si consigue pasar porque tiene el numerito, pues ahí. Pero si me salen. Ahora sí. Creo que le he dado, pero no sé. Ese no. Ese tampoco. Ahora. Ese sí. Ahora. Cuando consigues el número de acierto, te carga el siguiente nivel. Ya aquí vas a ver. Ya aquí vas a doler. Porque ten en cuenta que la generación de los números te los va mostrando y además. Puede ser que te enseñen varios en vez de uno, y entonces decir, como no podíamos hacerlo de forma de que lo quiera, tanto la letra como la posición iluminada, como el color o lo que fuera, ¿cómo le hemos añadido dificultad? Pues haciendo cosas como esta. La verdad es que paso de intentarlo, tío. Y por último tenemos el de pelea. El de pelea lo primero que te dice es que encuentres la marca y una vez que te ha cogido la marca ya te salta el color. Qué bien, qué bien. Para otro lado. Cada vez las momias además van aumentando la velocidad para que lleguen antes al jugador y darle al jugador un poquito de vida. Muchos.
Las bombillas hay que cuidar. Vale. Esto es básicamente nuestra aplicación. Y si tenéis dudas, pues aquí estamos. Y el NVAC como tal, realmente para el segundo no es así, ¿no? Que salen aleatoriamente los números, ¿no? No, son cuatro. Debería de coger una única posición en la que se iluminara esa posición y mostrara una letra. Pero darle a la lógica que coja las posiciones iluminadas más la letra o el número de turno, sí, ya ha sido horrible. Y entonces ha sido un ¿cómo lo podemos hacer? Pues por lo menos sí, le damos un poquito más de chicha y no es lo mismo. Por ahí hay NVAC que van con la luz, la letra, y además te lo dicen por audio y tienes que averiguar cuál es el que falla. De una locura. Ten en cuenta que a cada nivel de debug se va incrementando la dificultad, y no solo por el número de posiciones, sino porque cada vez está haciendo que tú tengas que recordar más cosas. La primera vez, como tienes un único botón, solamente recuerdas el número. Ya en la segunda tienes que recordar la posición y el número. Ya en la tercera tendrías que recordar la posición, el número y el sonido, como ha dicho él. Si te pones la cuarta, ¿ya qué haces? Y son unos ejercicios realmente para, a lo mejor, la madre de este hombre. Lo conoce. Esto es un ejercicio para entrar en la memoria. Por ejemplo, te dicen un nombre, ¿no? Y se te queda. A mí no se me queda, ¿no? Se te puede quedar, ¿no? Me quedo mañana, Miguel. Pero te dicen un nombre y luego te dicen un número de teléfono, pues a lo mejor no más que te quedas con el número de teléfono. Entonces esto es, te quedas con el nombre, el número de teléfono y te quedas con la dirección. Y ya es... pero es entrenamiento, ¿eh? Es un sistema para entrenar realmente el cerebro para que tenga la capacidad de recordar eso. Varios datos, no solamente el último. No, nos dice una frase y nos quedamos con el último, la última cosa. Aprueba, que ha dicho antes, ¿eh? Que no va a aprobar. Ah, aprueba. Pues nada, ¿alguna duda por ahí? ¿Habéis entendido el NVAC? Seguro. Un aplauso por ahí.